Ok, estamos listos para jugar Alien Artifacts. Este es un juego de 2 a 5 jugadores y tarda aproximadamente una hora. Está pensado para personas y niños arriba de 10 años. Y creo que es muy acertado porque hay mucha secuencia lógica que hay que seguir con esto. De momento yo les voy a explicar qué es lo que ve una sola persona. Si intento hacerlo para 2, 3, 4 o 5 personas, tendrá que tener una mesa gigante, pero van a entender cómo funciona. Y eso no quiere decir que este sea un juego en solitario, pero sí es un juego que está limitado básicamente a lo que uno va haciendo en su tablero y a una que otra interacción con otros jugadores. Entonces, cuando eso suceda y les voy a explicar cómo funciona, se los voy a resaltar. Pero vamos a ver básicamente la perspectiva de una sola persona. Ahora, ¿cómo viene con estas pequeñas guías? Realmente yo no las siento tan útiles, lo agradezco, especialmente en la línea de qué se puede hacer a nivel de acciones básicas. Pero no es muy útil y yo creo que confunde un poquito más. Pero lo vamos a tener afuera por cualquier cosa. ¿Qué estamos viendo ahorita? Estamos viendo un juego para dos personas. Aquí tenemos el tablero para llevar los puntos. ¿Cuántas rondas se juegan? Se juega un juego de 5 personas, 5, 4, 3, 2. Y también existe una modalidad de un solo jugador. Es unas reglas que bajan aparte, pues están muy bien hechas, muy bien presentadas y funciona bastante bien, ya lo he probado. Solo una vez he logrado ganar en esa modalidad, pero funciona muy bien. Ahora, ¿qué vamos a ver en los tableros de cada uno de los jugadores? Vamos a ver el nombre, un poco de texto descriptivo, temático, de qué habilidades se pueden hacer, y estas son iguales para todos. Un área para llevar el control del dinero y pueden darle la vuelta, y lo único que cambia es el arte. Ahora, creo que no lo perciben mucho ahí en la grabación, pero se dan cuenta, tiene un gloss en el arte y el material es rugoso, es muy muy buena calidad. En general, componentes 100 puntos, el arte me gusta, pero ya se van a dar cuenta que está un poquito limitado. Entiendo por qué lo hicieron, porque hay mucho texto en este juego, pero me hubiera gustado verlo más, eso es simplemente lo que me hubiera gustado hacer. Cada jugador va a empezar con 3 cartas de estas. Estas son las cartas que vamos a estar usando en general, las voy a poner aquí a un costado mientras. Y tenemos tecnología, naves y planetas. Hay una distribución inicial que pueden optar por hacer solo para que esté al alcance de todos. A veces lo tengo así por propósitos del video. Cada jugador va a empezar con 8 recursos, y les estoy mostrando el tablero otra vez. Van a empezar con 8 créditos, creo que se llama aquí, y cada jugador va a recibir una carta de acuerdo a la civilización que escogieron. Escogí los Silex, aquí están los Silex, y el setup dice en construcción y todo. Aquí ya vamos a tener que hacer una aclaración importante: todo lo que se encuentra en este lado del tablero está en construcción y todo lo que está aquí forma parte del imperio. Para los que han jugado Imperial Settlers o 51st State, esto va a ser muy muy similar, aunque no es exactamente lo mismo. Entonces vamos a hacer esa configuración inicial. Vamos a ampliar lo que tenemos en pantalla para que puedan verlo. Y aquí nos dice, tenemos 3 tecnologías en construcción. Entonces, del mazo central vamos a tomar las primeras 3 y las vamos a colocar. Aquí no importa mucho en qué lado lo vamos a poner, porque estas cartas son útiles de ambos lados. Por lo general, tecnología sirve para ganar puntos de este lado, que es el lado operacional, y de este otro lado ofrece algunas ventajas. Ahora te las voy a colocar solo encima, y aclaro, esta no es una guía estratégica de cómo funciona este juego, solo quiero demostrarles cómo funciona. Y segundo, tenemos un planeta en construcción. Tomamos el primero y lo colocamos en el área que está en construcción. Ahora vamos a expandir un poco lo que estamos viendo en pantalla y logramos ver todo perfectamente. Ok, entonces ya hicimos la distribución inicial. Cada jugador tiene que hacer eso por su civilización, y cada una
va a tener una distribución inicial. Este, por ejemplo, empieza con una tecnología ya en el lado operacional que puede ser muy útil. Aquí tiene una nave, dos tecnologías, un planeta. Aquí ya tiene un planeta operacional, cuatro tecnologías, y cada uno tiene una distribución diferente. ¿Qué más vamos a ver aquí? Cuando volteamos esta carta, aquí se vuelve importante leer lo que dice. Tenemos una acción, cada quien en su turno va a tener una sola acción. Tenemos una habilidad para poder conseguir artefactos alienígenas. ¿Para qué consiste la temática del juego? Es que la civilización humana ya creció lo suficiente, ya se desarrolló tanto que ya se lograron expandir y conquistaron parte del sistema solar, la galaxia, y encontraron estos artículos alienígenas. Entonces se volvió una carrera entre las subdivisiones de la raza humana para conseguirlas y conquistar más de la galaxia. Entonces, en nuestro caso podemos pagar 14 créditos para comprar una. Yo creo que ahí es donde hay un poco del desbalance que existe en el juego, pero no es tan crítico. Vamos a ver. Aumentar lo que tenemos en pantalla. Entonces tenemos una habilidad como los Silix y tenemos también una meta. Dice, en nuestro caso, por cada tecnología que esté del lado de logística, ya cuando esté construido, vamos a recibir un punto, y por cada carta de expansión vamos a recibir un punto. Y eso lo voy a explicar un poco más adelante. Ok. Entonces, ¿en qué va a consistir nuestro turno? Vamos a tener cartas de recursos, y este es solo un ejemplo. Van a tener símbolos de ambos lados, y las que tenemos en nuestra mano por lo general van a ser tres, a no ser que tengan una tecnología que modifique eso. Y lo que queremos ver son estos símbolos para poder comprar o construir lo que nosotros tenemos ya en nuestra área de en construcción. Las cartas de aquí siempre vamos a ver la parte de arriba y ya van a ver por qué eso tiene una función crítica. Así que empecemos a jugar. Nuevamente solo es una pequeña demostración. No hay otro jugador presente, estoy asumiendo un juego de dos personas, que es lo común, aunque sí existe una variante para un solo jugador, pero no es lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, ¿qué podemos hacer en nuestro turno? De momento, tenemos tres tecnologías que podríamos desarrollar y tenemos un planeta que nos gustaría colonizar. Cada una tiene un nombre diferente. Las tecnologías creo que se desarrollan, los planetas se colonizan y las naves se construyen. Pero yo voy a usar el mismo término para los tres. Entonces, para poder, vamos a primero colonizar ese planeta. Para poder hacer una colonización, y aplica lo mismo para los tres, tenemos que pagar 5 recursos del mismo tipo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3 planetas, y por lo general el tablero está ligado, por lo general no, siempre el tablero está ligado al color que necesitamos, pero se van a dar cuenta que hay un símbolo dorado. Ese es un comodín, vale por cualquiera de los otros 3, pero no siempre se puede utilizar. Entonces tenemos que pagar 5 del mismo recurso para poder hacer una colonización. Entonces yo aquí tengo, no se pueden usar los de ambos lados, yo decido qué lado usar, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a utilizar estos 5, los descarto y puedo pasar este planeta a mi imperio. Ya es parte de mi imperio, por eso dejé más espacio aquí, por lo general se tiende a saturar. Entonces yo decido en este momento de qué lado lo quiero construir. Recuérdense que yo gano puntos por cartas que digan expansión. Aquí se lo vamos a mostrar más de cerca. Dice operacional, exploitation, y dice que es un planeta. Del otro lado tenemos logistics, exploitation y planeta. Entonces ninguno de esos dos me va a beneficiar con mis puntos extras, pero no es ningún problema. Entonces yo lo voy a optar por hacer de este lado, porque cuando compro una carta, y vamos a llegar a eso, voy a tener un descuento de 2. Entonces terminé mi turno, voy a tomar 2 cartas más porque siempre tengo que tener 3 en mi mano, a no ser que tenga una tecnología que cambie eso. Y es el turno de otro jugador, donde va a ser exactamente una acción, y él puede optar cómo las va a distribuir, puede comprar cosas, puede colonizar, desarrollar, construir, lo que él quiera. Hace una acción, pasa al siguiente jugador, y cuando regrese a nosotros vamos a tener que tomar otra decisión de qué hacer con nuestros recursos. Si se dan cuenta, tengo 6 planetas ahí,
Desafortunadamente no tengo cómo desarrollar tecnología, que es lo que me va a beneficiar a mí, pero podemos comprar más cartas. Este planeta de aquí, si lo compro, me dará un descuento a la hora de desarrollar tecnología. Para comprar una carta, tienen que pagar 5 créditos. Yo tengo un descuento de 2, tengo que pagar 3. Ahora voy a pagar 3. 1, 2, me fui para el lado contrario. 1, 2, 3. Y tomo la primera carta. Si yo quiero ver más cartas, tengo que pagar un crédito adicional por cada carta adicional que yo quiera ver. Aunque siempre me voy a quedar solo con una carta. Entonces voy a tomar esta carta que compré y se va al área de en construcción. Si hubiera querido ver esta, que también es muy buena, voy a tener que pagar un crédito más. Y de las dos que tengo, decido cuál construir. Está prohibido tomar la carta y ver qué dice del otro lado. ¿Por qué? Porque si no, destapamos la que está abajo y eso puede cambiar nuestra decisión. Esa fue mi acción, es el turno de alguien más, regresa a nosotros. Y ahorita ya no tengo que pagar 5 planetas. Por cada planeta que ya está en mi imperio, se incrementa el costo de colonizar por cada planeta que tengo. En este caso tengo que pagar 6 planetas. Lo mismo aplica para tecnología y para naves. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a descartar estos y puedo colonizar este planeta. Ya tengo 2 planetas. A mí me gusta ponerlos así intercalados porque realmente el espacio se vuelve un poquito más ajustado. Y así por lo menos sé qué es lo que tengo en cada uno. Ahora, recuérdense que yo gano puntos por logistics. Este planeta justamente dice logistics en la parte superior. Y es muy chiquito, como le dice. A veces que se vuelve un poquito difícil de leerlo, pero eventualmente eso deja de ser un problema. Se acostumbran y aprenden a leer algunas cartas. Voy a recuperar mi mano y voy a jugar algunas rondas solo para que vean cómo funciona. Acuérdense que ahorita es el turno de alguien más y regresa a nosotros. Ya tengo por fin 5 de tecnología, pero tengo un descuento de 2. Ahora veamos qué hacen las tecnologías que nosotros tenemos en el área de construcción. Nos iba a mover, pero no es necesario porque puedo hacer esto. Entonces veamos qué dice Carmen. Dice ongoing y action. Esto quiere decir que puedo hacer lo que está ahí cuando es una acción, pero ese sería todo mi turno. Así que veamos la primera, veamos esta ahí. Cuando agregas una carta de exterminio a tu imperio, ganas un punto. Bastante simple. Cuando gastas cartas para una acción, puedes gastar una más de un planeta y afecta al Assembly Limit. Les voy a explicar qué es el Assembly Limit en un momento. Y esta la acción dice, puedes gastar 6 recursos de cualquier cantidad de planetas en tu imperio para ganar 2 puntos. Creo que el que más me interesa es este de aquí. Y recuerden que lo puedo voltear. Y esto se los voy a explicar. Vamos a desarrollar esa tecnología. Y este lado de aquí, que es el lado operacional de una carta de tecnología, está asociada con ganar puntos. Y se los voy a explicar más adelante. Y se ve más complicado lo que realmente es. Entonces vamos a hacer este aquí. Tengo que pagar 3 de tecnología. Y tengo 3. Vamos a descartarlo. Es el turno de alguien más. Y regresa a nosotros. Bueno, no tengo naves. Y me gustaría poder desarrollar naves. Entonces vamos a pagar 1, 2, 3 para comprar una nave, pero voy a pagar 1 más para ver 2 cartas. Entonces voy a tomar 2 cartas. Este incrementa mi assembly limit a la hora de desarrollar planetas. Y este de aquí dice, a la hora de vender, puedo incrementar mi assembly limit en 1. Y puedo tomar una defensa. Del otro lado, ahorita que ya las tengo en mi mano, puedo verlas. Cuando esta nave ataca, gana un punto. Cuando gana puntos atacando, gana un punto extra, perdón. Me interesa más esta de aquí abajo. Así que esta de aquí, esta se va a ir a nuestra área de en construcción y la otra se va abajo del mazo. Ok, ese fue nuestro turno, es el turno de alguien más y regresa a nosotros. Ahora tenemos que pagar 5 naves para poder desarrollar eso y tengo
1, 2, 3, 4, 5. Y se están preguntando, bueno, ¿va a llegar un momento donde va a ser sumamente caro desarrollar cosas? En efecto, va a suceder eso y ya vamos a llegar. Les voy a explicar cómo solventar ese problema. Pago 5 y ahora tengo dos opciones. Este lado donde me va a dar un beneficio o este otro que inmediatamente me va a permitir atacar. Y voy a atacar, probablemente no sea lo mejor en este momento, pero quiero que vean cómo funciona un ataque. Ahora, ¿cuándo voy a atacar? Tengo dos decisiones que tomar. Vamos a hacer zoom ahí. Puedo atacar a un planeta alienígena y siempre va a estar esta carta volteada, y cuando logro hacer el ataque se descarta y se voltea a la siguiente. Acá, esta es la opción que tengo. O puedo atacar a otro jugador. Ese otro jugador va a tener una de estas cartas, defensas, que funciona exactamente igual, pero él va a estar consciente de, si tiene más de una, va a poder decidir cuáles son las posibles recompensas del ataque de otro jugador. Ahorita nos vamos a enfocar en esta. Para el ataque es muy, muy simple. Vamos a agarrar un poquito más. Si obtengo un valor de ataque de 1, mi nave es destruida y gano 2 puntos. Ataque de 2, mi nave está dañada, eso quiere decir que regresa al área en construcción. Pierdo 2 créditos, pero gano 1 punto. Si saco un 3, pierdo 2 créditos, gano 1 punto. Y si saco 4, ya sea que gano 1 punto o gano un artefacto alienígena, que son las cartas que les mostré hace un momento. Ok, ¿cómo funciona el ataque? Aquí no hay dados, todo es por cartas. Del mazo, de donde vienen estas cartas, tengo que voltear la primera carta. Entonces vamos a cambiar esto un poquito, solo para que vean y que tengan lectura de lo que estamos haciendo. Tomé el mazo, voy a voltear la primera carta, que se va a descartar, y es un 3. Entonces este 3 se va a descartar. Vemos lo que dice el texto aquí: 3, pierdo 2 créditos. Voy a perder 2 créditos, solo me queda 1, pierdo 1, pero gano 1 punto. Yo soy un coronero, gano 1 punto. Luego esta carta se viene acá abajo y sale una nueva. Lo bueno es que no perdí mi nave, y como gané un punto atacando con esta nave, gano otro punto por su habilidad. Ok, voy a recuperar mi mano a 3 y tengo para desarrollar tecnología. Perfecto, es muy bueno. Pero extermination, esta no es extermination. Ah, eso sí es importante, tienen que llevar control de muchas cosas chiquitas en este juego. Así que, por ejemplo, tienen que estar pendiente de que este gana un punto al atacar, si es que gana un punto. Este me da puntos extras si es que pongo una carta de exterminación en mi imperio, cosa que no he hecho desde que la construí. ¿Qué quiero hacer ahora? No tengo dinero. Para ganar dinero, tengo que entregar símbolos del mismo tipo. Pues no importa cuál sea, pero tienen que ser del mismo tipo. Podría entregar estos 3 para recolectar 9 créditos. Sin embargo, ya les he mencionado antes algo que se llama Assembly Limit. Eso quiere decir que cuando juegan cartas para algún efecto, el Assembly Limit predeterminado son 2 cartas. Entonces voy a entregar 2 cartas, voy a ganar 6 créditos y voy a recuperar mi mano. Es el turno de animar, regresa a nosotros. Ahora, el Assembly Limit aplica para desarrollar, colonizar planetas, desarrollar tecnologías y construir naves. Aplica para todo, a no ser que tengan cartas que incrementen ese Assembly Limit. De momento no tengo ninguna, pero aquí hay una que les podría mostrar cómo funciona. Así que yo quiero desarrollar tecnología y quiero algo que sea logistics para ganar puntos. Así que esta de aquí me llama la atención, voy a pagar 3, 1, 2, 3. Voy a tomar esta nave y la vamos a colocar aquí. Turno a alguien más, regresa a nosotros. Ahora, yo no tengo suficientes recursos para desarrollar o construir esta nave. Lo que sí puedo hacer es preparar la construcción de esa nave. Y para eso, puedo jugar cartas debajo de esa carta, de esa nave. Y quiere decir que estoy comprometiendo, en este caso, 2 recursos a la construcción de esto. Y para poder construirla, yo necesito 5 que son estándar, más 1 por cada nave que ya tenga. En este caso, me hacen falta 4 recursos. Voy a tomar una carta. Es el turno de alguien más y regresa a nosotros. Desafortunadamente,
nos faltan recursos para poder hacer algo. Entonces voy a 1, 2, 3, voy a este planeta que quería. Turno de alguien más, regresa a nosotros. Si eventualmente nos atacan en el turno de alguien más, les recuerdo que tenemos estas defensas que funcionan igual que el atacar un planeta, pero estas nosotros las tenemos en la mano. Entonces decidimos cuál va a ser la consecuencia y si tuviéramos más de una, podemos decidir qué efecto le queremos aplicar a nuestro oponente. En este caso salió la misma carta, pero hay otras opciones. Voy a descartar esto porque no vamos a hacer uso de eso ahorita. Ya tengo otro planeta que quiero colonizar, pero ahorita me cuesta 7. Y si se dan cuenta, en mi mano tengo los 7. Pero el Assembly Limit no me permite usar 3 cartas, puedo usar únicamente 2 cartas. Entonces lo que voy a hacer es comprometer estas 2 cartas a la construcción de este planeta. Entonces puedo indicarlo de esta forma, ya tiene 6 recursos asignados. Recupero mi mano, tengo 3 cartas. Turno de alguien más, regresa a nosotros y yo quiero terminar ese planeta. Voy a pagar el recurso adicional que me hace falta. Y ahora, si yo lo juego de este lado, cada vez que descubro un planeta, voy a tener que pagar 2 recursos menos. Pero eso no es lo que quiero hacer. Lo que quiero que vean es el lado opuesto. ¿Qué pasa si lo construyo de este otro lado? Si lo construyo de este otro lado, que Exploration Operational no me ayuda con esto. Dice que este edificio produce 3 cartas de recursos. Entonces voy a tomar 3 cartas. Tengo que ver el símbolo. Por ejemplo, aquí, si coincide este símbolo, vamos a hacer un pequeño zoom ahí para que puedan verlo claramente. Este símbolo coincide con este símbolo. Si coincide, yo decido qué lado quiero asignar como recursos para ese planeta. Si no coincide, me tengo que ir por el que tenga menos recursos. Aquí coincide, entonces voy a colocarlo de esta manera. Coloco la carta abajo, así como cuando preparamos las cartas, solo que ahorita tengo 3 recursos preparados. Aquí no coincide, tengo que irme por el de menos recursos. Y el último coincide, ahí porque tenga más recursos. Ahora, ¿qué beneficio tiene colocar esas cartas ahí si ya está descubierto o colonizado? Cuando yo voy a jugar cartas, puedo decidir tomar esas cartas en lugar de usar las cartas que tengo en mi mano. Entonces voy a recuperar mi mano, es el turno de alguien más, regresa a nosotros y tengo suficientes cartas como para desarrollar una tecnología o construir la nave. Vamos a construir la nave. Vamos a mantenerlo de este lado. La carta que estaba en preparación se descarta. Y el incremento ahorita es cuando haga un intercambio, puedo usar una carta adicional porque incrementa mi Assembly Limit y me da una de estas cartas de defensa, que ahorita no la vamos a usar. Voy a recuperar mi mano. Turno a alguien más, regresa a nosotros. Y para ejemplificar lo que acabo de hacer, originalmente hubiera podido solo entregar estas 2 cartas para intercambiarlo por créditos. Ahorita puedo entregar estas 3 y recibir más créditos. Vamos a ver si las demás conviene. Probablemente no, pero lo vamos a hacer solo para ejemplificarlo. Entonces entrego las 3 cartas y recibo 7 créditos. Recupero mi mano, turno a alguien más, regresa a nosotros. Y para fines de demostrar que hace un Alien Artifact, vamos a entregar estas 3 cartas. Son 6 recursos más, estábamos en 7, subimos a 13. Y yo creo que vamos a hacerlo una vez más con esta carta para llegar al máximo de 15. Nunca podemos pasar de 15 créditos. Ahorita, en mi turno, mi acción va a ser pagar 14 créditos. Y voy a tomar un Alien Artifact. Ahora, estas cartas hacen de todo. En este caso dice, puedes usar esta carta, una carta más con 6 recursos de comodín. Y esta carta puede ser un excedente al Assembly Limit que tengas. Puede ser muy, muy poderoso. Son 6 recursos de cualquier tipo
Y si estamos desarrollando muchas tecnologías, tenemos muchos planetas conquistados o tenemos muchas naves, esto va a ser genial. Entonces el juego va a proceder de esta forma. Si estamos jugando de dos personas, son dos rondas. ¿Y qué consiste una ronda? Una ronda es cuando este mazo se acaba. Ahora, solo para que vean, en lo que llevamos jugando, hemos gastado esta cantidad de cartas. Ahora, si lo asumimos que son dos jugadores, básicamente llevamos dos tercios del mazo. Entonces, las rondas tienden a irse muy rápidas, especialmente si están quemando cartas para generar recursos, para créditos, para preparar. Las personas que han jugado esto, la primera vez que lo juegan tiende a ser un poquito lento, la segunda vez se vuelve muy rápido y los turnos ya uno solo dice ya y se vuelve muy muy intenso y rápido el juego. ¿Qué no les he explicado? Ya sabemos cómo funcionan los sistemas alienígenas, los planes de defensa, artefactos alienígenas, que hay muchos tipos de cartas aquí. Tomas cuatro planetas, escoges uno y lo pones en tu área de construcción. Y rompe la regla y gana 15 créditos. Wow. Bueno, estábamos en un juego, una persona le salió esta carta, nunca la pudo usar porque siempre tenía 15 créditos. Y hay muchas formas de romper las reglas con estas cartas. Si ustedes no tienen un plan de defensa cuando los ataquen, existe este Basic Defense Plan, que es muy muy básico, no impone muchas consecuencias a su atacante. ¿Qué más podemos hacer? Si se dan cuenta, aquí hay tres tipos de texto. Vamos con el primero, que es Start Offensive. Pagan 5 recursos. Pagan 5 recursos de naves y cada una de sus naves que esté del lado operacional, este lado oscuro, ataca. Cada ataque ustedes deciden a quién van a atacar, así como lo hicimos antes. Este de aquí, que es Gain Revenue, este es uno de los más difíciles de complicar y lo que me he dado cuenta es que es uno de los que cuesta más que la gente entienda. Vamos a descartar esto aquí para hacer un poquito de espacio y poder explicar cómo funciona esto. Ahora, estas cartas, asumamos que ya las tengo construidas y para poder ganar los puntos vamos a asumir que tengo todas estas naves ya en mi área de construcción. Cuando yo construyo, asumamos que ahorita desarrollé esta tecnología y la voy a poner aquí, voy a ganar puntos por la primer columna. Por la primer columna. Y me impone una condición. Aquí, si tengo 3 naves, gano 1 punto. Si tengo 4 naves y las 4 naves dicen Logistics, gano 2 puntos. Si tengo 4 naves de Logistics, pero de diferente tipo, y el tipo es este símbolo de acá arriba. Aquí tengo 1, 2 y 3 porque se repite. Si hubiera tenido el último símbolo, que sería este, son 4 símbolos únicamente, hubiera recibido el bono completo de 3 puntos. Ahora, esto solo se hace durante la partida en la primera columna. Al final del juego voy a recibir puntos por la segunda columna y aplican todas las cartas que yo tengo de este lado operacional. Pero si durante el juego pago 5 recursos de tecnología, lo que se hace es similar al combate. Vamos a revelar una carta del mazo y si uno de los símbolos coincide, en este caso ninguno coincide, vamos a buscar otra carta. Este coincide. Asumamos que revelé esta carta de aquí. Si se dan cuenta, este símbolo aquí coincide con esta de aquí. Se activa como si lo hubiera construido y me da los beneficios de la primera columna. Ese tal vez es uno de los temas más complicados de explicar en este juego, cómo se ganan puntos con estas cartas. Finalmente, el de minar planetas, que es este de acá abajo, se pagan 5 recursos de planetas y lo que se hace es que en cada uno de estos planetas que están del lado operacional se agrega una carta de recurso. Al revés, tomamos una carta
vemos si coincide el símbolo. En este caso no coincide ninguno de los símbolos con esta carta, entonces me voy con el de menos recurso y la coloco abajo, y es una carta adicional que puedo usar en mi turno, siempre y cuando respete el Assembly Limit. Eso quiere decir que en algunos casos solo voy a poder jugar dos cartas, pero puedo utilizar esa carta para preparar el desarrollo de otras cartas. ¿Okay? El juego continúa, el mazo se acaba dos veces, se suman los puntos y la persona que haya acumulado más puntos en el juego gana la partida. Les recuerdo que es importante ver cómo ustedes ganan puntos. Esto es sumamente crítico. Cuando yo juego Imperial Settlers, paro haciendo muchos puntos con las cartas que tengo, pero en este juego me he dado cuenta que ganar puntos no es tan fácil y no tiende a suceder tan a menudo durante la partida. Comentarios finales y cierre. El juego tiene una sensación muy similar a Imperial Settlers. Es muy, muy parecido a Imperial Settlers en la sensación que da, aunque el uso de cartas y cómo funcionan los recursos aquí no se asemeja a lo que tiene Imperial Settlers. Lo parecido es esto: las tres filas. En el otro tenemos producción, acciones y habilidades, una cuestión así. Aquí no, aquí tenemos naves, tecnología y planetas. La tecnología hace muchas cosas, como incrementar la cantidad de cartas que pueden tener en su mano, de 3 suben a 4, cambia mucho el Assembly Limit, de 2 pasa a 3, y si acumulan esas cartas pueden llegar a ser mucho, mucho más. Muy interesante el uso de tecnología aquí, me gustan mucho las habilidades que aporta. El combate tiende a ser un poquito, no desmotivante, porque en algunos casos sí se vuelve emocionante voltear la carta, pero el valor de las cartas es el único momento donde vemos el número de aquí. Rara vez llega a 4, no es muy común tener un 4, y cuando uno ve que alguien más lo está jugando, uno puede asumir que difícilmente lo va a ver en el combate que uno va a hacer. Otro 4. Otro 4. Son pocos los 4 que hay, muchos unos, muchos dos. Hay formas de incrementar ese número a la hora de combatir, pero no es lo más emocionante del juego. Para mí lo más emocionante es armar mi motor, y en eso este juego es excelente. Intento armar un motor donde mis planetas reduzcan el costo de más planetas, donde ¿qué más les puedo decir? Donde la tecnología me sale más barata, donde comprar cartas en vez de que me cueste 5 baja 3, y si hubiera construido uno más me cuesta 1. Wow, eso a mí me parece muy bien desarrollado. Entonces están creando un motor en un juego que termina rápido. Si ustedes lo juegan varias veces, yo la sexta vez que lo jugué era pum 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 pum, cartas, la otra persona yo ni siquiera me preguntaba si había terminado mi turno, se da cuenta, recuperaba mis cartas, fluyó muy muy rápido, muy bien, y se vuelve muy elegante el juego en ese sentido. El combate, nuevamente, aquí no hay combate. Yo no diría que el uso de estas defensas o de estos sistemas alienígenas es un combate formal. Creo que lo pusieron porque querían lograr un juego donde incluyeran exterminación, exploración, explotación, y no me recuerdo qué otro usan los 4X Games. Pero funciona muy bien. Yo no lo siento tampoco que estoy teniendo una gran odisea a lo largo de una galaxia, pero el propósito de explorar planetas, construir naves y desarrollar tecnologías se siente bien, funciona muy, muy bien, muy elegante, y a la vez es simple. Simple en el sentido de que lo único que tengo que hacer en mi turno es hacer una acción. No tengo 20 acciones, puntos de acciones, no tengo que confundirme con eso, tengo una sola acción. Lo que sí tiende a suceder es que de repente consigo hacer lo que me había propuesto hacer turnos atrás, y paso un turno donde tengo que detenerme, tengo que repensar cuál va a ser mi siguiente táctica para seguir avanzando. Pero en general, muy muy contento con este juego, muy satisfecho con Alien Artifacts. Es algo que quiero mantener en mi colección, lo voy a mantener, y si alguno está pensando jugarlo de modo solitario,
Créanme, yo lo he probado y arreglas muy, muy bien, funciona excelente. Así que eso fue Alien Artifacts, gracias por acompañarme y los veré en un próximo video.